Hola, ¿cómo están, mi gente bonita? Espero se les estén pasando súper bien. Les saluda a su amigo Carlos Elizalde y de verdad que la receta que les traemos hoy se van a chupar los dedos porque es una receta súper tradicional y obviamente con tortillas Guerrero. Un pedacito de cielo. Así es, ¿y quién más que esta preciosura para decirnos, pues, es más para ayudarnos porque hoy sí nos van a ayudar, ¿verdad? Sí. Hola, yo soy Cristian Román, la primera princesa teen del Miss Belleza México USA. Así es, hoy les traemos unas enchiladitas de mole o enmoladas, como ustedes le quieran decir. Así que, de una vez, vámonos porque ya huele bien rico. El mole Sí. lo hice yo literalmente, así que pues Wow. vámonos. Para empezar, pues vamos a calentar el pollo. Ojo, es muy importante pues combinar el pollo con el mole, literalmente para que agarre el saborcito del mole. Pues también afuera, también adentro, así que, uy, qué rico huele. ¿Te gusta el mole? Sí, me encanta el mole. Así es, bueno, entonces empiézale a mover al mole porque yo voy a empezar a calentar las tortillas. Porque ahorita sí, créeme. Es más, ahorita te voy a dar a que pruebes un poquito para que me digas qué tal está, ¿sale? Okay. Perfecto. Así que nada más tres. Ella nada más se va a comer tres el día de hoy. Porque siempre se come como unas 6-7. Oigan, déjenme contarles que las tortillas Guerrero no nada más son para enchiladas, sino que también son para tacos. Por si ustedes no se han visto, es más, no creo que se hayan dado cuenta porque pues ustedes no se metan a la cocina de las taquerías. Yo sí, yo soy bien enredoso y me meto hasta las cocinas y se los juro que me sorprende ver estas tortillas en todos los restaurantes. Así que si ellos tienen pues esta disponibilidad de tener tortillas Guerrero para sus customers, imagínense ustedes para su familia. O sea, qué delicioso. Sí, Por favor, claro. dime que ustedes usan Y usamos. tortillas Guerrero, obviamente. Sí, obviamente. Bueno, porque si no, mira, vámonos. No es cierto. Oye, échale un poquito más de agua para que Okay. esto esté un poquito más jugoso. Ay, ¿te gusta la cebolla? Sí, me encanta. Exacto. Entonces, ahorita le vamos a echar un poquito más de cebolla para que esté. Le vamos a echar crema, ¿está bien? Sí, está bien. Queso. Queso, sí. Qué rico. A mí me encanta lo de todo. Todo. Qué bueno, qué bueno que estas niñas de hoy coman de todo. Eso es lo que más me encanta. Empieza a le echar a todas las tortillitas. Así es, y chéquense, ahorita se van a dar cuenta que las tortillas Guerrero, por más que le echen líquido o lo que ustedes quieran, no se rompen. ¡Qué bárbaros! Así que de este lado, porque ya, de verdad yo ya las quiero probar. A mí también. Ay. Se miran riquísimas. Obviamente, pues las estoy cocinando yo. ¿Quién más? Así que vamos a empezar a hacer el primer taquito, como me decían así cuando estaba chiquito. El segundo taquito. Y nos pasamos a hacer el tercer taquito. Ya tenemos aquí el mole listo. Así que le vamos a echar. Es más, hoy andamos bien generosos y le vamos a echar todo el mole para que se vea. ¡Ay! ¡Qué rico! Claro. Y es mole 100% mexicano, igual que nuestras tortillas. Así que todo el privilegio de que le eches crema. Okay, muchísimas No, no, gracias. no, echa. ¡Ey! Son mías, échale crema nada Pero más. yo también quiero. Claro, ahorita las vas a probar. Échale una por acá y otra para acá. Para que sea una para cada una. Así que ahorita le vamos a echar un poquito de queso. Otra, bueno, otra. Mucha Así que crema. ahorita le vamos a echar un poquito de queso. Chéquense cómo está de delicioso. Rodajas. Y pues obviamente, acuérdense que el amor y la comida entra por los ojos aquí. Así que aquí está un garnish. ¿Qué tal está? Se mira ¿Las quieres riquísimo. probar? Sí. Perfecto, ahí te va. Una, dos. Qué rico. Así es, así que gente, por favor, recuerden consumir tortillas Guerrero porque son lo máximo, ¿o no? Un pedacito de cielo. Exacto.